Es todo un experto en fenómenos paranormales, casas embrujadas y misterios del más allá. Javier Sierra viene a Territorio Comanche para introducirnos en este fascinante mundo y para presentarnos El Ángel Perdido, un libro que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Su nombre es sinónimo de vanguardia y creatividad en la arquitectura internacional. Joaquín Torres vuelve a Territorio Comanche para sorprendernos de nuevo con sus creaciones más exclusivas. Bueno, me acompaña un hombre estupendo, Javier Sierra, al que yo llevo persiguiendo desde que... no sé si habías venido nunca a Territorio Comanche. Nunca, es la primera vez. Gracias, Javier. Yo persiguiéndolo desde aquí y digo, me voy a morir antes y lo voy a tener que perseguir en el más allá. Y digo, como él cree en todas estas cosas, ¿verdad, Javier? Digo, tendré que estar en el más allá para decirte, tienes que ir al programa. Me ha encantado la conversación que has tenido con Jaime. Yo le hubiera hecho la pregunta de si él cree que hay... que se va a encontrar alguna vez con su amigo en el más allá, porque mucha gente... ¿Qué quieres, que no duerma? No. Mucha gente cree en estas cosas porque estas cosas dan esperanza. Y es verdad que dan esperanza. ¿Y tú crees que él se va a encontrar con su amigo en el más allá? Yo creo que sí, pero por una razón, por una ecuación muy sencilla. Yo tengo la sensación, cuando uno mira hacia adentro, de que somos energía, somos mucho más que carne y huesos. Yo pienso que la muerte no existe, que es un cambio de plan astral. Claro, y hay conexiones, es decir, las almas terminan conectándose. Igual que está la creencia muy extendida en la mitad del planeta, salvo en esta, de que nos reencarnamos, por ejemplo, en grupos de almas, ¿no? Que uno termina evolucionando, decir, que, ejemplo, en grupos. Si estamos en el plató, aquí hay espíritus. Puede ser. Puede ser que esté todo... Yo no los veo. Yo admito ni quiero verlos, ¿eh? Claro, no. Yo admito que puedan existir, por supuesto, porque nuestra capacidad de ver y de escuchar está muy limitada. Nosotros vemos dentro del espectro de la luz en un margen muy pequeño. Todo lo que es infrarrojo no lo vemos. Todo lo que es ultravioleta no lo vemos y es el mayor... Pero existen las casas encantadas, existen el diablo, existen los espíritus. El otro día un sacerdote que se dedica a los exorcicios me decía que el diablo en realidad no existe, existe la maldad humana. Fíjate, yo creo que todo eso son etiquetas. Llamamos diablo, llamamos ángeles, llamamos posesiones, a cosas que realmente no sabemos muy bien lo que son, que nos dan un guiño de lo que hay al otro lado, pero que les ponemos esa etiqueta a falta de otra, una etiqueta cultural. Lo que para una cultura es una visión, digamos, del mal, diabólica, de un que se personaliza en un carácter muy determinado, en otras le dan otro sentido. Luego, hay que tener cuidado con las etiquetas. Yo creo que el misterio está, es decir, no sabemos lo que hay al otro lado, no lo sabemos desde la noche de los tiempos, pero fíjate, y esto sí que es importante, la creencia en el más allá es lo que ha construido nuestra civilización. No somos depredadores con los demás porque creemos, Javier, que hay un más allá. Ha habido muchas muestras a través de la cacofonía, cosas que son inevitables. O sea, yo no es mi caso porque yo siempre digo que no se me manifieste nadie, pero sí que es verdad que conozco mucha gente que se le han apagado y encendido las televisiones, que se le han movido cosas de la casa, que... La cuestión es, ¿y después qué? Mira, te voy a contar una cosa que a mí me pasó. Bueno, te voy a contar una cosa que a mí me pasó con un equipo de Telemadrid. En el año 2004... ¿Tú hacías un programa aquí? Exacto, yo hacía un programa aquí que se llamaba El Otro Lado de la Realidad, y con un equipo de esta casa nos fuimos a Belchite, que es un pueblo en ruinas que fue devastado durante la Guerra Civil Española y donde dicen que... En fin, se escuchan voces, sonidos, incluso investigadores en los últimos 30 años han llegado a captar el ruido de los aviones que bombardearon aquel pueblo. Y en las cámaras de Telemadrid, completamente asépticas, al tomar unos planos generales, escuchamos como un ametrallamiento que evidentemente ninguno de los que estábamos allí presentes oímos, pero que quedó grabado en la cámara. A fecha de hoy, yo no tengo explicación para eso. ¿Y te acuerdas de Raimunda? Claro. Porque Palacio de Linares, año 90. Tenemos esas imágenes, esos sonidos. ¿Te parece? Vamos a oírlo y me cuentas, porque esto sucedió aquí, lo de Raimunda también. Vamos a ver. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a oír? Bueno, supongo que lo que escucharemos serán unas psicofonías que se grabaron en el año 90, pero bueno, ahora te explico lo que pasó. Vamos allá. Ayuda.
Bueno, se hicieron famosísimas, ¿eh? Estas en su momento. Decía, nunca oí decir mamá. La pena es que son falsas. Son falsas, no son auténticas. Es decir, cuando tú estudias el fenómeno de las psicofonías, y hoy hay una alta tecnología que no existía en el año 90, tú puedes, con un oscilógrafo electrónico como el que aparece en el fondo de la pantalla, tú puedes determinar si el timbre de voz es un timbre humano, es decir, si hay cuerdas vocales que lo pronuncian o no. Estas es un timbre humano. En cambio, en las auténticas psicofonías no se detecta la vibración de las cuerdas pero vocales. Pero las existen. Sí, sí, claro que existen. Oye, tenemos tu nuevo álbum, digo tu nuevo álbum, ya es que me da un miedo, es que este tema, pero al mismo tiempo me encanta. El Ángel Perdido, Javier Sierra, está arrasando en todo el mundo como todas las tuyas. Bueno, trato de... tan famoso y yo vivo con la ilusión, no estás en España prácticamente, ¿no? Bueno, este año, por ejemplo, apenas he estado. ¿Y vas a estar? Sí, este año. El 2012 pretendo estar en casa escribiendo. Escribiendo. Uh-huh. Y, ¿qué decirte? ¿No echas de menos la tele? Pues la verdad es que sí, fíjate, es un medio de comunicación que a mí siempre me ha gustado mucho. Es que yo, ya sé que vendes muchos libros, que tus libros son lo más, que este me lo quedo y me lo devoro. ¿Podré dormir? Sí. Bueno, vamos a ver, cuidado. Dime la verdad. No podrás dormir, es decir, es un libro escrito... ¿Sola? No, espera, sí, no hay ningún problema, pero es un libro escrito de manera muy trepidante, es decir, te vas a quedar tan intrigada que te va a costar cerrar. Empiezo esta noche ya. Empezarás en Santiago de Compostela. La novela arranca en la Catedral de Santiago de Compostela a altas horas de la madrugada, cuando una restauradora que está trabajando en el Pórtico de la Gloria recibe la visita de un extranjero que le dice que su marido ha sido secuestrado a 5.000 kilómetros de distancia. No me cuentes más, en me el estoy Monte Ararat. Nerviosa. ¿Dónde? Escucha, es que el de la cena secreta fue como que me lo leí tres veces. Qué bueno. Entonces yo le digo a todos los telespectadores, yo sé que la mayoría leyó La cena secreta porque no os podéis imaginar, bueno, él sabe lo que vendió, él sabe. Y yo de lo mucho que me alegro, ¿eh? Y me alegro muchísimo de este libro y de poder disfrutar. En este libro se te ve un amplio conocimiento de la Biblia. He estudiado mucho, efectivamente, la Biblia. Se materializan y se hacen humanos. Mira, parto de un precepto que es muy interesante. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, se dice textualmente que los hijos de Dios, los ángeles, se mezclaron con las hijas de los hombres, con las humanas, y tuvieron descendencia. Los teólogos... Se convirtieron en demonios, que yo siempre me santiguo cuando claro, digo esa pero palabra. La cuestión es que los ángeles, que suponíamos que eran entidades espirituales, y así las describen a lo largo de la Biblia, en un momento determinado, al principio, en el libro del Génesis, actúan como seres humanos que pueden tener relaciones con nosotros. Es más, en la Biblia se los describe como guapos, radiantes, que llegan a sentarse en la mesa del patriarca Abraham y comen y beben de su mesa, es decir, actúan como seres carnales. Luego, hay dos tipos de ángeles. ¿O a qué nos estamos enfrentando realmente? Bueno, pues esa idea, sí, esa historia, es el núcleo del Ángel Perdido. Bueno, aprovechando el conocimiento bíblico que tienes, hay unas profecías de San Malaquías que algunos dicen que señalan que solo quedan dos papas antes del fin del mundo. No, ya no queda ninguno. Que ya no queda ninguno. lo que dice San Malaquías es que desde su época, estamos hablando, o sea, de la Edad Media. Señor es el último, claro, su santidad. Eso es, desde pues su tiene época. Tiene que durar muchísimo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Este papa sería. A cada papa, San Malaquías le asigna un lema. Un lema en latín, que en muchos casos se ha visto que encajaba muy bien con la personalidad de los papas. Por ejemplo, Juan Pablo II era de laboris solis, de los trabajos del sol. A nuestro papa actual, a Benedicto XVI, se le asigna el último lema de la lista, que es De Gloria Olivae, la gloria del olivo, y quedaría después de él el papa del fin del mundo, que él llama Petrus Romanus, Pedro el Romano. Luego, vamos a ver qué es lo que ocurre. No sabemos si San Malaquías... Si es romano, yo... No, lo que no sabemos es si San Malaquías predijo el fin del mundo o el fin de la Iglesia. Claro, ahí está el kit de la cuestión. Muchos han hecho encajar estas profecías con otras, como por ejemplo el aviso profético de Sor Lucía de Fátima. Uh-huh. Ella tuvo un tercer secreto que ha estado guardado hasta el año 2000 de manera confidencial y que solo leían cada nuevo papa cuando llegaba al trono de Pedro, y en donde se anuncia una visión muy rara. Un hombre vestido de blanco, el papa, caminando entre las ruinas de Roma
y siendo abatido por el enemigo. Es una visión catastrófica de lo que parece ser el fin de la Iglesia. Oye, los mayas, Javier, los mayas, decían que el 21 de diciembre del 2012, o por lo menos la interpretación, como algunos dicen de los mayas, que en esa fecha, insisto, el 21 de diciembre de este año 2012, sería el fin del mundo. Es el fin, se ha interpretado mal, es el fin del calendario maya. Ah, me alegro. Claro, los mayas tienen una visión del tiempo que es circular. El calendario maya arrancó en su cuenta larga, lo que ellos llaman la cuenta larga, que es una cuenta de 5.000 años, en el 11 de agosto del 3114 a.C. y termina el 21 de diciembre de 2012, de este año. Pero no significa que acabe el mundo, lo que significa es que el contador de tiempo, el calendario, tiene que volver a dar la vuelta. Se pone a cero, efectivamente. Mundo, bueno, Javier, el ángel perdido. Vuelvo a desearte que vendas muchísimos más. Yo me lo voy a llevar y me lo voy a devorar. Pero yo me atrevo... Te voy a tirar los trastos. Vale. Es decir, moriría. Porque entre todos tus libros, todas tus horas de escribir, te planteases la posibilidad. Sé que no hay dinero para pagarte, Javier, de venirte a territorio comanche, aunque fuese una vez al mes, ya, ojalá fuera una vez a la semana, ¿sabes? Pero hablarme de estas cosas, Javier. Bueno, va a depender de lo enganchado que me tengan los personajes de la siguiente novela. Pero lo hablamos. Oye, por favor, si hace falta, hablo con los personajes. Ah, eso estaría de la bien. Siguiente novela. Te abro la puerta para que hables con ellos, ¿vale? Por favor. Javier Sierra, El ángel perdido. Bueno, esto es imperdonable que no lo tengan en casa. Es, de verdad, mi chico preferido. Es lo que hay. Yo cuando me cojo a tus libros, es que no hay nada ya. Hasta hago dieta, pero porque no me levanto ni a comer. Así que gracias, Javier. Gracias a ti, Cristina. Yo te tiro a los trastes, tú ya haz lo que quieras.